¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Wow, estoy emocionada, la verdad, por tenerte aquí de invitada. Bueno, como les estaba platicando, pues, a todos en el canal, que iba a traer una invitada especial. Quería que nos hables más respecto al serums en la selva, ya que tú tienes más experiencia sobre ello. Yo todavía no realizo mis serums, estoy igual de nueva en este tema, así que para mí y tanto para, pues, los que estén viendo este video de aquí en adelante, nos sirva muchísimo para tomarlo en consideración. Bueno, para aquellos que no la conocen, pues mi invitada especial, su nombre es Diani. Ella es enfermera, pues también es TikToker, tiene muchísimas personas que también disfrutan de sus videos. A mí particularmente, pues soy tu fan, me encantan tus videos. Sí, me río un montón. Y pues, bienvenida al canal. Vamos a conversar aquí un poquito más al respecto de este tema, que pues es la experiencia de realizar tus serums en la selva de los tormentos. Cuéntame. Ok, gracias, Naika. Bueno, sí. Saludarlos a todos también. Sí. Gracias por la invitación. Uh-huh. Y la verdad es que me parece algo muy bonito felicitarte por todo lo que estás haciendo, porque a mí me hubiese encantado ver un video así antes de realizar mi serum. Sí. ¿No? Para tener una mejor expectativa, ¿no? Para saber más o menos a lo que nos estamos enfrentando. Sí. Así que aprovechen cada video que ya pueda estar publicando. Sí, muchísimas gracias a ti, ¿eh? La verdad, estoy muy nerviosa. Esta es la primera videollamada que realizo de manera virtual contigo, porque tú te encuentras en estos momentos lejos, ¿verdad, Diani? Ahorita estoy en Lima. Ahorita estás en Lima. Bueno, antes estabas aquí lejos, así que... Sí. Pero entonces, ajá, normalmente sí. Voy de un lugar a otro, pero ahorita estoy en Lima. Sí, sí, pues Diani está pues recorriendo el mundo, me gusta mucho eso. Wow, wow, las maravillas del mundo. Me alegra eso, me alegra. Y pues, gracias. Y pues bueno, por la situación que se ha dado debido a la pandemia, pues no podemos reunirnos, ¿no? Por la lejanía y por la pandemia. Entonces, pero de todas maneras uno busca la forma de buscar los medios para darle cierta información en base a la experiencia que puedan tener los que ya han realizado el serums. Y en este caso contigo, Diani. La verdad, yo admiro lo que tú has estado haciendo, todo tu trabajo. Lo he estado viendo. Y wow, eres para mí un ejemplo así, como enfermera. Ay, muchas gracias. Ya van a entender el porqué, sí, con las fotos y todo eso. Y pues yo también a ustedes los voy a invitar a seguirla, ella en TikTok. Lo voy a dejar por aquí, seguramente va a estar apareciendo para que la vayan a seguir. También su Instagram, para que la visiten. Y van a ver por qué yo me he encantado con ella. Gracias. De nada. Bueno, quiero decir de forma introductoria la pregunta número uno. Pues, ¿en dónde tú realizaste tus serums? ¿Era un centro de salud o puesto de salud? Uh-huh. Ahora les voy a explicar. Uh-huh. Sí, yo hice mis serums en el puesto de salud Palma Real, que es una comunidad nativa en el departamento de Madre de Dios, provincia de Tambopata. Uh-huh. Bueno, mi puesto de salud era nivel 1, categoría 1-1, que quiere decir que solamente hay enfermera, obstetra y técnica. Y ajá, era quintil 3, pero hay que tener en cuenta también que muchas veces lo que nos ponen para elegir no es lo que realmente es. Y ahí les voy a explicar más adelante el porqué. Sí, claro. Pero lamentablemente... habían sacado la técnica en el puesto, así que solamente éramos obstetra y licenciada. Pone darte el highway, curbunding my hair. Uy, estás igual que mi hermana. Mi hermana pues la abandonó su técnica, porque en este caso mi hermana trabajaba con técnica y pues licenciada nada más. Ni siquiera había obstetra, así que pues a veces o se van, pues no, de una u otra forma pasan incidentes y al final el personal que está ahí, el único que te acompaña, a veces no está. Es así, sí, wow. Lamentablemente. Lo más básico que puede haber en todo. Oh, sí. ¿Era una zona alejada, quizás? ¿Zona fronteriza o de emergencia? Sí, miren, les voy a contar ya para que tengan una idea cómo empezó todo. A ver, cuéntame. Ustedes saben que nosotras, los enfermeros, damos pues un examen, el ENAC.
Dependiendo de tu nota y tu ponderado de la universidad, tú ya tienes una idea más o menos si vas a poder agarrar una plaza o no. Claro. En mi caso, yo sabía que sí podía agarrar una plaza. Yo siempre he querido hacer mi servicio en la selva, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, porque yo soy de la selva, soy de Rioja, del departamento de San Martín. Ah, San Martín. Y la sierra, a mí, pues, me encanta conocer, visitar la sierra, pero no para vivir ahí un año, porque soy muy friolenta, además que la altura me choca, entonces sierra estaba descartado. Y la costa, pues, es... estaba completamente descartado también, así que dije, voy a la selva. Sí. Lo que sí yo no sabía era a qué selva ir. Hay muchas selvas, ¿no? Entonces, una de mis mayores opciones era la selva de San Martín, porque conozco esa selva, es una selva muy bonita, tranquila. Y Ucayali también. Entonces, decía, ¿no? Dependiendo de eso, voy a postular. Claro. Ahora, el detalle es que, como yo estudié en Lima, mi postulación era primero Lima, ¿no? Yo tengo que postular para Lima, o en este caso Madre de Dios, que lo une, porque Madre de Dios no hay muchas en Pernet. Entonces, yo me inscribo a Madre de Dios solamente para estar dentro de la lista, ¿no? Porque sí sabía que tenía, iba a agarrar una plaza. Pero solamente porque igual todos tenemos que inscribirnos para el primer y segundo sorteo, si queremos ir al segundo sorteo, que es el nacional. Entonces, yo estaba completamente decidida a renunciar a mi plaza y esperar, pues, para otra selva, ¿no? Estaba, pues, en mis prioridades la selva de San Martín. Ahora, en base a mi momento de postulación, no sé cómo pasó eso, porque cuando me llaman para elegir mi plaza, pues yo iba a decir renuncio. Y mi momento que iba caminando era como que, ¿qué hago? Postulo, agarro la plaza, todo, renuncio, no sabía qué hacer. Y en el momento que me da el micrófono, porque nosotros los de Lima pues postulamos en un auditorio súper grande, y todos están mirando, hay una presión increíble, y la pantalla está adelante, y solo tienes que elegir que vengo, sí, en mi mente, ya, no hay. Entonces era como que yo iba caminando, mientras iba caminando, vi el puesto de salud que salí, y ni siquiera me fijé si tenía quintil, si tenía bono, no sabía nada de eso. Nada. ¿A qué plaza adjudica? Y yo le miraba a mi amiga que ya había adjudicado y miré puesto de salud Palma Real, luego miré que tenía bono y dije, me voy ahí. Y agarré ese puesto, ¿no? De Palma Real. Uy, en madre de Dios, ¿no? Sí, verdad que... O sea, dijiste... Estaba nerviosa. Claro, o sea, dijiste, madre de Dios, ahí te voy, a la de Dios, ¿no? Sí, ya me imagino, ya. Ay, Dios mío, o sea... Sí, fue una cosa así, rápida, que no lo tenía planeado. Y la verdad que fue, un error, creo yo. Pero yo creo que las cosas pasan por algo, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro siempre, ¿no? En ese momento yo me arrepentí y dije, no, ¿qué hice? Pero te dan 48 horas para poder renunciar sin ningún castigo. Entonces llamé a una tía que también es enfermera, le dije, tía, postulé, mira, tienes que es categoría 1, nivel 1, tiene bono, ¿por qué? Porque era zona fronteriza. Justo está a la frontera con Bolivia. Y le dije, pero quiero renunciar, no me gusta, tengo miedo, no investigué nada en mi plaza. Y ella me dijo, no, pero si es quintil 3, quiere decir que está en la ciudad, está cerca de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, pues anda, me dijo, no me animó. Y también llamé a mi papá, mi mamá, y todos me dijeron, lo que esperaba que me dijeran, no, sabes qué, es arriesgado, renuncia. No lo hicieron, así que dije, ya, me voy. A veces no, pero yo pienso que a veces uno se puede psicosear, ¿no? Te dicen algo negativo y ya está uno, ay, no, ya me va a pasar algo malo, o no va a salir bien las cosas aquí no es lo mío. Entonces, mejor no saber a veces las cosas, a veces, no sé. Sí, de alguna otra manera es así. Y entonces, la cosa es que yo quería ver también dónde quedaba este lugar, ¿no? Solamente me salía Tambopata. No estaba en el mapa, no figuraba en el mapa. Y decía, ¿qué no figura en el mapa? No les digo, chicos, a veces nos mandan a unos lugares donde de verdad a veces no figura en el mapa. Y a veces, literal, yo estaba diciendo chiste. Y yo estaba diciendo de chiste, pero ahora que tú me dices, ¿es verdad?
Y esa era una de mis más grandes preocupaciones. Uh-huh. Entonces, pero lo que a mí me animaba era el Quintín 3. Eso era lo que me animaba. Puede ser un pueblito cerca de la ciudad, decía, ¿no? Así que claro. Claro. Ahora, cuando llego a Madre de Dios, me encontré con muchos serumistas, porque es como que van en mancha todos, ¿no? Sí. En mi vuelo nada más habían como 20 serumistas, entre médicos, psicólogos, enfermeros, ¿no? Entonces, me hice amiga de varios y ya, genial. De una u otra forma, claro, de una u otra forma se apoyan para no irse solos a cierto lugar que ni siquiera conocen, ¿no? Exacto, y nos conocimos recién en el vuelo, ¿no? Ni siquiera parece que antes, sí, claro. Todo ahí. Sí, y cuando pregunté en la Diresa, ¿dónde queda el puesto de salud Palma Real? Todos me miraban como que, ¿tú vas a ir al puesto de salud Palma Real? Y yo, sí, me toca. ¡Wow, qué valiente! Todos eran como que, qué valiente, ¿no? Y yo no sabía por qué, y me asustaba mi máscara. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Y lo decía que le diré, era por algo, ¿no? Uy, sí, ¿no? Pero bueno, pero antes de eso yo me comuniqué. Hay una página en el Facebook que les recomiendo que sigan o que se unan al grupo, que es sobre el serum. Hay obstetras, médicos, enfermeros. ¿Y qué pasa cuando tú adjudicas una plaza? Simplemente escribes... saliente o enfermera saliente del puesto de salud Palma Real, por favor, quiero comunicarme con usted, ¿no? A veces se ve, ellos también, ¿no? Entrante al puesto de salud tal, comunicarse conmigo. Y eso ayuda bastante porque ellos son los que más te pueden decir, ¿sabes qué? Las cosas son así. Yo estoy aquí un año, va a pasar esto, haz esto, y ahí ellos son los que mejor te pueden orientar, ¿no? Sí, eso sí tiene razón. Gracias a Dios con la enfermera saliente. Y pero ella me dijo las cosas bonitas. No te dijo las malas. Sí. Es que eso era para que tú entres en confianza, quizás con el lugar, para que pues hagas lo que tienes que hacer. Y ya cuando se presenta, pues no choca tanto. A veces cuando te enteras, es como que pues, te dicen, wow, tú tienes cáncer terminal, o sea, uno se psico, o sea, ya me voy a morir mañana, una semana después, entonces, no, mejor a veces no saber. Y yo te recomiendo siempre también tener, pensar lo peor siempre, ¿no? Pensar lo más horrible, lo más feo, porque cuando pasa, es como que, uno, ya te lo esperabas, o dos, no era tanto como me imaginé, ¿no? Entonces ya no, la decepción o la ansiedad, todo eso... Ya no es tan fuerte. Eso sí, tu puesto de salud estaba en una zona, pues, digamos así, céntrica. No, ¿o cómo? Ese era el detalle. Cuando me dijeron eso, recuerdo al Quintín, decía, pero el Quintín es 3, debería estar, no sé, a 20 minutos, ¿no? De la ciudad. De Puerto Maldonado, que es la ciudad, ¿no? Y en realidad no. La única forma de acceder a este lugar, porque es, como lo mencioné, una comunidad nativa. Era yendo en botecito. Hay los botes que se llaman Pequepeque y el bote que va más rápido, que es el fuera de borda. Wow. Es la única manera de poder acceder, o sea, ni siquiera. Y estaba, y como el río iba de bajada, era un 3 horas. ¿Ya? Y de bajada en Pequepeque. Pero en mi fuera de borda era una hora. Y de subida, que vas en contra de la corriente, eran 5 horas en Pequepeque y 3 horas en fuera de bordo. O sea, sí era un lugar alejado. ¡Wow! O sea, pero me imagino que también, pues no sé, tus compañeros han estado en zonas quizás más alejadas que la tuya. O sea, a veces dicen zona céntrica, pero no es céntrica, sino lejana, pero no tan lejana. O sea, no sé, así. Exacto, sí tienes razón, mira. Por ejemplo, Madre de Dios es uno de los departamentos que tiene más carencias, uno de los más pobres. ¿Por qué? Porque está en zona fronteriza, hay mucho tráfico de drogas, aparte que el río, o sea, es una zona peligrosa. Y por ende también hay muchos que tienen bono, casi todas las plazas tienen bono. ¿En la selva? En mi caso, en Madre de Dios. Ah, en Madre de Dios, específicamente, ya. Ajá, en San Martín, por ejemplo... son poquísimas las plazas que tienen bono, porque es una selva tranquila. Selva moderna. Dios, no. Sí. Tenía que viajar todo un día.
se iban en carro, tenían que cruzar el río, literal, lo hacían el viaje en 12 horas. Pasaban incluso por Cusco, que era la única manera de poder regresar a la Madre de Dios. Uh-huh. Entonces, la verdad que es un poquito triste en ese aspecto, ¿no? Uy, tener que... Y hasta como hace un año y medio me enteré que una doctora también falleció en un accidente, así por cruzar el río. Se volteó el botecito y falleció, ¿no? Bueno, son esas cosas, los riesgos que hay en ese departamento que yo, la verdad, no sabía, no tenía ni idea. Es una selva súper... salvaje, le digo yo. Claro, o sea, a veces puedes tener la suerte de que, pues, gracias a Dios todo salga bien, pero a veces no sale a veces como uno quiere, y pues a veces se pierden vidas en ciertos incidentes, pero como pues yo le digo a todos, ¿no? En todas partes va a haber riesgos de todas maneras, ¿no? Así sea en zonas, ciudades modernas también lo hay. Lamentablemente. Es así. Se exigió bastante hace poco nada más el seguro, ¿no? De vida para todos los ilumnistas, porque realmente nos mandan a lugares pues donde nadie quería trabajar, pero es necesario para nosotros hacerlo, ¿no? Exacto, eso sí, pero tiene razón. Se aprende mucho y vale la pena todo. Sí, ya me imagino. ¿Y cómo estaba la señal del internet, la señal telefónica en ese lugar donde estabas? Mira, yo fui muy bendecida, la verdad. Uy. Porque, sí, mira, en mayo nosotros postulamos, la postulación es en mayo. Uh-huh. Y justo en marzo de ese año, del 2018, habían puesto la antena de Claro. O sea, antes de eso, la señal era completamente solitario. La única manera de comunicarse era por teléfono, por teléfono de cabina, así, ¿no? Y solamente había un teléfono en toda la comunidad. Entonces, imagínate. ¡Qué difícil! O sea, incomunicado. Para mí llegar justo cuando había señal, Claro. Sí, cualquier emergencia, ya tienes el teléfono a la mano, ¿no? Estás enterada de todo, pero... Van a haber plazas donde no hay señal, ¿no? En mi casa sí, ya había. Bueno, particularmente a veces me pregunto, ¿no? ¿Y cómo harán si no hay señal? Porque yo a veces veía por parte de mi hermana que a veces se comunicaban cosas por WhatsApp de parte de los superiores. Ajá. Y a veces uno no se entera porque no tienen ni señal, ni internet, nada. O sea, ¿cómo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos esas cosas? Y es difícil, mira, ¿no? He tenido compañeros, amigos también. Porque ahí nos conocemos entre todos, como tú dices, teníamos un grupo de WhatsApp, todos nos comunicábamos qué estaba pasando. Uh-huh. Y era lamentable los otros colegas o los otros compañeros que cuando llegaban a la iglesia recién se enteraban de todo. Uh-huh. ¿En qué momento dieron eso? ¿Qué momento? Y es, o sea, a mí me da pena, la verdad, ¿no? Wow. Pero eso, pues tenemos que estar preparados para todo. Eso sí es verdad. ¿Y tuviste algún tipo de problema, incomodidad por parte del clima que había en tu zona? En Madre de Dios hace bastante calor. A mí me gusta la selva, me encanta el calor, ¿no? Prefiero mil veces el calor que el frío. Que el frío. Uh-huh. Pero era demasiado el calor. O sea, más de lo que tú estás acostumbrada. Más de lo que yo acostumbraba. Tengo un problema, soy migrañosa, entonces el calor activaba mi migraña casi todos los días, entonces era un poquito, eso sí, he tenido un poquito de percance, ¿no? Wow. Pero sí, yo prefiero el calor. ¿Y a cuántos grados máximo llegaba más o menos el calor por allá? Hemos llegado en la parte más ha hecho calor, hemos llegado a 39, 40 grados. ¡Wow! ¡So much! Es una cosa de loco, tú estabas, no tenías que mover a sudar. O sea, te echabas en agua, te mojabas el uniforme y se secaba al instante. Wow, eso, o sea, a veces el calor intenso no deja ni dormir. A veces cuando uno nomás camina de un pueblo a otro, nomás, el calor horrible, ¿no? Uy, sí. Como ha sudado, la ha sudado. Era más fresco, en las noches sí era fresco, pero en el día era terrible, bastante calor. Y en el invierno me imagino no se siente tanto, ¿o sí? Mira, como estamos también al lado de Cusco, hay temporadas de friaje, lo llaman el friaje allá, ¿no? Y literalmente he tenido que ponerme dos chompas, una casaca, porque el frío es horrible.
Wow. Como si estuvieran haciendo. Es algo, ajá, contradictorio. Bipolares. Ajá, sí, pero es solamente la temporada más o menos de junio, julio, por ahí. A junio, es julio. Es la temporada de pirata, ajá. Pero después, la mayor parte del año hace sol y cuando llueve, no siente. Es el frío, no para nada. Es una bendición que llueva en realidad. Oh, bueno, sí, me imagino que sí, pero las lluvias deben ser, pues, en grandes cantidades allá, ¿no? Sí, son lluvias salvajes también, donde pareciera que el cielo se cae con truenos, relámpagos y todo. Wow, wow. Ya me imagino toda una aventura estar por allá. A ver, vamos a pasar ahora a la pregunta número 2, a ver. ¿Y cómo así decidiste realizar tus serums en la selva? No, entonces me decías, no tenías muy claro si es que este era el lugar que querías ir, ¿verdad? Sí, claro, como lo mencioné, yo soy de la selva. Pues para mí era más fácil aclimatarme a la selva, ¿no? Para mí es más difícil estar en la tierra. Lo que no tenía definido era en qué departamento de la selva iba a realizar, ¿no? Ajá. Quería San Martín porque conozco ese tipo de selva, Ucayali también, que se asemeja, ¿no? Ah, claro. Loreto no tanto, tampoco lo pensaba porque es un poquito alejado, la población es mucho más grande y un poco más peligrosa, creo yo, ¿no? Y tuviste que viajar. Claro, y tuviste que, bueno, para llegar allá, de todas maneras, tuviste que viajar en avión. Sí, el viaje es en avión. Lo puedes hacer en carro también, pero son como 26, 28 horas. ¡Wow! Entonces, de todas maneras va a ser en avión. Llegas hasta el mismo Puerto Maldonado, algunas veces el avión va a hacer escala en Cusco, pero lo bueno es que sí hay. Y ahí este aeropuerto. ¿Te demoró en llegar más o menos cuánto tiempo en avión? Bueno, hasta Puerto Maldonado. Es una hora el vuelo. Ah, bueno. Bueno, al menos está bien mejor, pues, para el cuerpo, porque estar tanto tiempo sentada, es un tormento. Es un tormento. Ya, a ver, la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que viviste el primer mes del Serums? Ay, el primer mes ha sido, creo que para todos va a ser el más terrible, el más traumático. ¿Por qué? Porque sales de tu zona de confort, sales de tus comodidades, y te vas a un lugar donde estás completamente sola, solo, y uno va a extrañar a la familia, a los amigos, ¿no? Adecuarte a un nuevo trabajo, o sea, todo eso va a generar una carga de estrés y ansiedad también, de todas maneras, ¿no? El comienzo nunca va a ser fácil. Y a mí me costó 3 meses adaptarme al lugar donde yo estaba quedando. Y créame, me llamaba a mi mamá casi todos los días, hablaba con mi papá todos los días. O sea, me sentía sola completamente porque justo hubo problemas en ese tiempo en la dirección, que estaban queriendo despedir a todos los CAS para aquella otra nueva convocatoria y la obstetra pues estaba dentro de ellos y tuvo que ir como 3 semanas a Puerto Maldonado a arreglar todo eso. Y en ese tiempo también hubo una huelga, pues aquí justo. Wow. Y obstetra se fue, yo me quedé sola, entonces imagínense lo terrible traumático que fue para mí. No conocía la población allá, en la comunidad nativa son Ezeeja, así se llaman a los nativos, y su lengua también es Ezeeja. Entonces a veces ellos son muy desconfiados, ¿no? Cuando un nuevo serumista llega, ellos no te van a abrir las puertas así nada más, y eso es lo que me decían en la iglesia: ten cuidado con ellos porque ellos son un poquito salvajes. No les desconfianza. Entonces todo eso hacía de que mi cabecita pensara en cómo actuar, qué hacer. Y cuando venía a tratar conmigo, a ver que por un malestar que tenía, porque yo tenía que ser médico, obstetra, técnica. Entonces era todo. Te encargaron demasiadas cosas que a veces, a veces con lo de una nomás uno pena y lo otro, y ahora qué hacemos con 3 cosas, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces para mí fue demasiado horrible, la verdad, mis primeros 3 meses. Entonces a veces los de la comunidad pues no son confiados y hablaban en su lengua, yo no entendía nada y no sabía si es que estaban maldiciéndome tal vez. Pero dime, también hablaban en español.
También hablaban el, claro, también hablaban español, pero cuando no querían que te enteraras de lo que están hablando, era en ese en su lengua. Wow. Sí. Qué gracioso. Pero supongo que también algo por ahí se te habrá quedado de la lengua que utilizaban, ¿no? Una palabrita. A ver, cuéntame, dime alguna palabrita que recuerdes en particular que siempre decían. A ver, por ejemplo, poji es mentiroso. Yaje poji, mentiroso. O yajamá es travieso, ¿no? Choja, no, así, cosas así que sí, wow, podía entender. Wow, y a uno ya tanto tiempo que uno se queda allí, ¿no? Y sí, ya uno se aprende algunas cosas por ahí. O ya por la mímica, claro, al menos nos podemos ayudar también, ¿no? De cierta forma. Sí, claro. Eso sí. Y a ver, siguiente pregunta, a ver. ¿Qué fue lo más impactante o difícil que viviste en tus serums en la selva? Lo más impactante. O que para ti haya sido un poco dificultoso, quizás, alguna anécdota en particular que quieras decirnos. Sí, a ver. Tengo muchas, en realidad. Sí, muchas, ya me imagino. Muchas, pero la que más, al principio, cuando llegué justo, me impactó un poquito. Uh-huh. Pues cuando un niño llega, bueno, cuando alguien pasaba algo grave, todos llegaban corriendo, gritando, enfermera. Entonces, yo ya me ponía como que ansiosa y preocupada, ¿qué ha pasado? Y en ese momento, pues que estaba una semana, creo, ahí, una semana y media, uh-huh, llegó un niño con un anzuelo incrustado en el dedo. Era un anzuelo súper grande, más o menos de este tamaño, 100 wow, centímetros, no lo sé. Uh-huh. Incluso en el dedo del niñito, ¿no? Uh-huh. Entonces, como ahí se dedican a la pesca, mi papá estaba pescando, él por jugar se lanzó al río y agarró, pues, uy, se le clavó el anzuelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, personalmente, a mí no me enseñaron a suturar, uh-huh, en la universidad. Uh-huh. Creo que a la mayoría de enfermeros no les enseñan eso. Sí. Pero ya en mi universidad lo están retomando, ya están enseñando y eso es algo bueno y necesario porque no sabemos si es que vamos, sí, a trabajar, la verdad, con médico. Claro, o sea, yo pienso que dentro de las universidades debería estar dentro del plan enseñarnos, así como nos enseñan inyectables, así, claro, como nos enseñan, exacto, tratamientos o distintos procedimientos, estar dentro de los, uh-huh, procedimientos de suturación. Porque cuando tú te vas al serum, estás sola y, pues, si no está el médico, ¿cómo haces si no lo has, uh-huh, practicado? O sea, puedes saberlo en la teoría, pero en la práctica, claro, está la cosa a veces, ¿no? Uh-huh. Sí, eso sí es verdad. Yo tuve, yo antes de ir a mi serum trabajé, uh-huh, con dos médicos que siempre era asistente de ellos y yo veía cómo suturaba, ¿no? Uh-huh. Como, me guié de eso. Uh-huh. Lo hice, o sea, no porque me hayan enseñado, sino porque yo vi anteriormente. Claro, más o menos te guiaste, así es. Claro, tenía en mente, ¿no? Y fue difícil porque uno no podía sacar el anzuelo así nada más, o sea, iba a desgarrar con el dedo, tenía que abrir más, cortar más, poner en anestesia antes, entonces hacer el lavado, todo, ha sido una cosa, wow, así, que realmente cuando terminé, estaba sudando completamente. Wow, yo me imagino. Y te quedaste ahí en tu cama filosofando. ¿Qué hice? No sé. Wow, qué difícil. Sí. O sea, a veces te pasan cada emergencia, wow, ¿no? Sí, fue algo así, ¿no? Otra experiencia que tuve. A ver, cuéntanos. Fue cuando se quemó una niñita de 3 años. Wow. Entonces, nosotros no teníamos esa, o sea, para poder atenderla, ¿no? Solamente la bañamos y la envolvimos en una sábana limpia y teníamos que ir en el fuera de borde. Eran como las 5 de la tarde y allá oscurece 5:30, 6 de la tarde. ¡Wow! Y eran temporadas de lluvia. Entonces, la obstetra justo había regresado hace 2 días de Puerto Maldonado. Entonces, me tocaba ir a mí, ¿no? Ella había regresado sus días libres, pero si iba otra vez iban a decir, ¿por qué tanto vas? No, tú. ya tenía que ir, me tocaba ir, ¿no? Entonces, claro, imagínate tener que ir, le tuve que poner la vía ese mismo momento, ¿no? Hacerle la transferencia al hospital, ¿no? Que era el lugar donde lo podían atender realmente. Uh-huh. Entonces, en esa travesía, la verdad que fue muy difícil porque casi volteamos. Como te mencioné, la temporada de lluvia, los troncos bajan. Wow. Y, o sea, hay una especie de huaico.
No es Huayco, pero como del lugar es alto, uh-huh. desde el más frío, por muchas lluvias a veces los árboles se caen, uh-huh. y como es un río súper grande, wow. va trayendo árboles, ¿no? O sea, ramas. Entonces, y era noche, ya oscuro total, donde ni siquiera había estrellas ni luna, porque las nubes tapaban todo por la temporada de lluvia. Uh-huh. Entonces, chocamos con uno de esos troncos y casi nos volteamos, ¿no? Gracias a Dios llegamos bien, atendieron a la niña, ¿no? Tenía quemaduras casi el 40% de su cuerpo. Wow. Gracias a Dios también la niñita se recuperó rápido, porque son niños, tienen esa ventaja, ¿no? Sí. Hicieron una limpieza quirúrgica, todo, y se recuperó. Wow. Fue una experiencia para mí súper fuerte también. Sí, y lo bueno, claro, o sea, porque también no solo corría la vida del paciente en riesgo, sino también tu vida. Y es así, muchas veces el personal de salud se ve envuelto en este tipo de situaciones donde arriesga la vida para llegar a, pues, salvar otra vida. Es así. Uh-huh. Y wow, qué increíble lo que me estás contando. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Esto viene englobado dentro de esta pregunta, que también quería mencionártela, es si encontraste quizá algún tipo de animal merodeando en tu puesto de salud. Algo peligroso, algo impactante, no sé, que no estés acostumbrada a ver. Bueno, como eres de la selva, me imagino que sí, pero no sé. Yo sí me impactaría con cualquier cosa. Yo soy de Lima. Sí, mira. Mi comunidad nativa uh-huh. era un lugar así muy, muy alejado en la misma selva salvaje. Uh-huh. Son nativos, ¿no? Ellos están acostumbrados a vivir así. Uh-huh. Entonces, por ende, hay muchos animales salvajes también que están libres, ¿no? Uh-huh. He encontrado muchas cosas, porque las casitas mayormente no son juntas, no son pegadas, y cada, el puesto de salud estaba un poquito también separado, ¿no? Porque cada casita tiene pues su propio espacio. Uh-huh. Y alrededor del puesto de salud había bastante hierba, plantas, árboles. Y una vez, por ejemplo, mientras iba al baño, vi algo que se movía por ahí por la... Yo soy muy curiosa y me acerqué despacito y vi una cosa. Era como una cola súper grande que al principio pensé que era una serpiente. Ay, no. Pero no era una serpiente, era una tremenda iguana. Una iguana súper, súper grande. Y se iba despacio caminando. Yo me quedé impactada, tenía el celular para tomar la foto. Una iguana grandota. Así súper grande, era cerca de mi pues, era unos pasos de mi puesto de salud, estaba ahí hasta el baño nada más. Entonces vi eso. Una vez también encontré una serpiente con la obstetra, encontré una serpiente así chiquitita, delgadita, y así cerca al puesto de salud, pasando por un caminito así súper delgadito. He encontrado también, una vez llegó un toro así súper grande, prácticamente a la puerta de mi cuarto. ¡Uy, ahí, sí! Yo abro la puerta y estaba ahí. ¡Me asusté! ¡Wow! ¡Un toro! He encontrado también a veces lavando algo, ¿no? Uh-huh. Porque yo vivía en el puesto de salud de mi casa, porque no había donde poder alquilar un cuarto. Entonces, la única manera de poder vivir era en el puesto de salud. Así que teníamos todas las cosas ahí. Era mi cocina, baño, cuarto, todo ahí, ¿no? Todo. Bueno. Entonces, mientras lavaba ahí mi ropa, vi un animalito súper chiquito, muy bonito, que venía así despacito, acercándose, ¿no?, al puesto de salud. Y luego los pobladores me dijeron que ese animalito normalmente no se acerca, porque es un animalito salvaje, chiquito, pero salvaje. Uh-huh. No recuerdo el nombre, ¿no? Uh-huh. Pero difícil aparecía, ¿no? Es chiquitito. Sí, chiquito, pero parecía como un conejito, ¿no? Así como un conejito. ¡Qué lindo! Bueno, pero no sé qué tanto, pero a veces los chiquitos también asustan bastante. Sí, exacto. Cuando vienen de improviso, pues, o sea, ¿no? Más que uno piensa que está sola, pero al final encuentras ahí algo. Sí, wow. Sí, he encontrado varios animalitos. Hay uno que también se llama, le llaman, no me equivoco, carachupa, ahí en ese tipo de lugares, uh-huh. pero nosotros lo llamamos, lo conocemos más como raspadura. Me olvidé el nombre, pero es un animalito que se hace una bolita y se esconde. ¿Bolita? ¿Como erizo? ¿Y cómo? ¿Como un erizo? Algo así, ajá, pero se esconde solito. ¿Ah, sí? Pero
Ay, qué lindo. Sí, no, no recuerdo el nombre, se me fue. Pero si, no, si recuerdas, igual me lo puedes enviar y pues ahí para ponerlo ahí para que todos lo puedan apreciar. No, una foto incluso con ese animalito. Sí, ya, ahí me lo vas a hacer ubicar. Wow, porque a veces ocurre, porque a mi hermana, en el caso de ella, fue que a veces pisaba animales sin darse cuenta, pues en la noche, y a veces pisaba unos caracoles grandes, pues por el piso a veces rondaban y ¡paj! Y no se daba cuenta, pero se asustó porque casi una vez casi se cae resbalándose con el caracol que había pisado. Digo, a veces no. Ay, Dios mío, pero menos mal que culebra no encontró y no pisó eso, sino, uy, Dios mío, se desmayaba. Siguiente pregunta, a ver. ¿Qué creencias más curiosas notaste en tu población? A ver, ahí hay, bueno, creen en muchas cosas. Uh-huh. En la madre agua, por ejemplo. Uh-huh. Una vez, así de un momento a otro, se hundió el fuera de borda del puesto de salud. Uh-huh. Entonces, un día antes de eso, los pobladores habían cazado una serpiente. Uh-huh. Parecía una anaconda, la verdad. Ay, Dios mío. Súper. Sí, era impactante para mí, que nunca había visto eso. Ay. Los habían matado porque obviamente es una amenaza para la población. Uy. Y la cabeza la habían cortado y la habían puesto así como para que todo el mundo lo viera. Era una cabeza así enorme, enorme. Así, podía entrar mi cabeza entera. Uy, ellos creían. Era enorme. Los pobladores creían que era la madre. La madre del agua, de la serpiente, ¿no? Que había ido y había envuelto al bote, al fuera de borda del puesto de salud, y se lo había hundido, ¿no? Wow. Los pobladores lograron sacarlo, gracias a Dios, y eso, ¿no? Otra de las creencias son, por ejemplo, Chuyachaki, que creen, ¿no? Que es una persona, es como un duende. Uh-huh. Un duende, ¿no? Que le gusta jugar escondiendo cosas, ¿no? O sea, molestar a los niños, a la población, ¿no? Esas son las cosas que más se mencionaban. Ah, ahí. Wow. Qué curioso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí. Pues de parte de las creencias, alguna que haya chocado quizás con el tratamiento o nada en particular, si se dejaban. O decían, no, esto no. Ese era uno de mis mayores temores. Ya, porque a veces las comunidades nativas, porque ellos tienen sus propios remedios naturales, sí, ¿no? Y muchas veces he escuchado que ellos rechazan los medicamentos del personal de salud. No confían a veces. Entonces, ajá, pero yo no he tenido ningún problema. Es más, yo prefería de que ellos, pues, tenían por el gripe, querían que les den antibióticos, querían que les den analgésicos, querían todo, ¿no? Yo decía, no, pero mil veces que tomen algo natural, tardándoles, pues, medicamentos. Y claro, teníamos que explicarle, no te puedo dar antibióticos por una simple gripe, ¿no? Entonces, lo que tú tienes es esto, ¿no? Claro. Para todos era inyectable. Es más, ellos me ponen a mí que, y, no, inyécteme, licenciada, inyécteme, porque eso me va a sanar. Pero, ¿qué te puedo inyectar? Hay que ponerle puro ¿cómo se le dice? ¿Cómo se llama? Se me fue por un momento el nombre que le ponemos al suero. Para hacerles cloruro. El cloruro a veces lo ponemos y decimos que es medicamento, pero no es medicamento. Se me fue esa palabra, pero ustedes ya saben a lo que me refiero, que a veces le ponemos solamente suero para que piensen que es un medicamento, pero solamente es para que a veces es algo psicológico a veces, no tienen nada, o es un proceso que va a pasar solito, no requiere nada, y pues ellos se sienten más tranquilos a recibir algo. Piensan de que sí, pues con algo que les ya se van a mejorar. Sí. Pero gracias a Dios no he tenido nadie me ha retrasado el medicamento, al contrario, ¿no? Han querido. De más todavía. Wow, o sea, qué bueno, ¿eh? Por esa parte, qué bueno, pues al menos, para que puedan recuperarse. A ver, siguiente pregunta, Diana. ¿Cuáles son los platos típicos más característicos que recuerdas de tu zona? ¿O qué es lo que más comías con frecuencia, quizás? Si lo comías, quizás era, no sé, digo yo, por muchas opciones, no habían dentro del lugar, o si te gustaba realmente. Para yo ir a mi puesto de salud, obviamente el acceso era muy difícil. Uh-huh. Lo que nosotras hacíamos con la obstetra, con mi compañera, era comprar
los alimentos no perecibles, ¿no? El Ajinomen, chicos, va a ser su pan de cada día. Y yo pensé que era puro chiste, pero no era chiste. Sí, lo escuché. No, rápido y bueno, agradable, ¿no? Sí, claro. Entonces compramos los enlatados, ¿no? Todo era, tenía que ser envasado, todos los alimentos que llevábamos envasados. Y si llevábamos, pues, carne, lo teníamos que hacer, o sea, en uno o dos días nada más porque se malograba, ¿no? Uh-huh. Porque frigidero es difícil también. Frigidero es difícil. Conservar los alimentos, lamentablemente, allí va a ser difícil. A la justa, me imagino que a la justa para preservar las vacunas. Y esto es... Exacto, no podía meter nada más. Sí, lo único, las vacunas, ¿no? Oh, Dios mío. Y a veces era ir a la tiendita donde tenía, ¿no? Para la dejar en cámara. Claro, ahí guardaba las cositas, ¿no? Que vendía, sus especiaciones, entonces ahí dejaba, le encargo mi carne, le encargo mi pollo, por favor. Entonces, esa era la manera de conservar los alimentos, ¿no? Ay, pero eso y es una buena idea. Normalmente, he visto cosas que, y he comido cosas que nunca imaginé que iba a comer. ¿Cómo qué? A ver, cuéntame. Por ejemplo, la tortuga. La tortuga. La tortuga, la carapa que se llama. Entonces, ellos los cazan. Ajá. Y lo hacen. Entonces, decirles, rechazarles algo a ellos es una falta de respeto, es una ofensa para ellos, ¿no? Sí. Y más es que tú eres una persona pues que recién está llegando, ellos tienes que ganarte la confianza de ellos, ¿no? Eso sí es verdad. Y ellos, la verdad es que a mí me subestimaron bastante, ¿no? Porque, la limeñita viene, no vas a durar acá, porque aquí la vida es difícil, me dijeron, ¿no? Depende, es difícil. Entonces, cuando yo les aceptaba la comida, lo que me daba, eso para ellos era un gesto muy lindo para ellos que yo hiciera eso. Entonces, nunca les he rechazado la comida, nunca. No. Entonces, una vez saliendo de una reunión, ¿no? Porque nosotros tenemos que participar en todas las reuniones. Nosotros vamos a ser los más, por decirnos, si vamos a una comunidad así pequeña. Te van a invitar para todo evento, tienes que estar allí, o sea, vas a hacer de todo. Bueno, vas a ser jurado, vas a ser la invitada especial, así siempre, ¿no? Mi invitada nos importa la reunión y el presidente nos dice, licenciadas, hemos cazado una tortuga, vamos a comer, ¿no? Uh-huh. Y la tortuga que se estaba asando así, ¿no? Y a mí me da miedo que no me guste, que pueda hacer un gesto de que, algo. Wow. Me invitaron, me dieron un pedacito, ¿no? Para acabar nada más. Y me agradó bastante. Sentía que era como la carne del cordero. Así. Suavecita. Y me agradó bastante. Yo dije, qué rico, quiero más. Entonces, pero así es que tú le pides, para ellos es, ya, licenciada, tome, no coma lo que quieras, ¿no? Sí, esa es una de las cosas más raras que he tenido que comer. Otra carne, por ejemplo, el sajino, que se llama. El sajino es un chanchito, como un cerdito de salvaje. Ajá. ¿Como jabalí? Ajá, como un jabalí. Jabalí, pero le llaman sajino. ¿Ah? Sajino. Y eso también he tenido que comer. Aparte también los huevos de la tortuga. Los huevos de la tortuga son muy peculiares porque no se te rompen con facilidad, se hunden cuando los aplastas. Y para ellos es un manjar, es una delicia. Personalmente a mí no me gustaba. Sufría cuando me invitaban. No me gustaba mucho, la verdad. No. Pero lo comía también. Bueno, lo bueno es que sí, pues, ¿no? Lo probabas. Sí. Para no... Lo que sí también me quisieron invitar fue el mono. Uy. Pero medio... pena, la verdad les dije que tenía que había tenido una mascota que era un monito y no, por esa parte yo no quería comerla, ¿no? Oy. Entonces eso sí me entendieron y normal, fue como que ya está bien. O sea, en este lugar sí comen monos. Comen de todo. Hasta las culeras, me imagino. Entonces, eso no he visto que coman, pero sí. El venado, ¿no? Que venían, que sí, o sea, sí, eso sí lo comen, ¿no? Un pájaro que pueda, no sé, lo ven, lo logran cazar, también se lo comen, ¿no? Sin importar qué cosas, de qué tipo de pájaro sea. ¡Guau! Sí, me imagino. Entonces, wow, eso ha sido todos los platos que particularmente a ti, pues, te han parecido así bastante chocantes, exóticos, ¿no? Sí. Impresionantes.
Wow. A ver, Liani, y tú, como ya has realizado todo esto de serums, ¿qué es lo que nos recomendarías en base a tu experiencia, haber realizado el serums en la selva? No sé si nos aconsejarías quizás realizar el serums en la selva, ¿por qué? Mira, yo realmente sí aconsejo, ¿no? Aunque también depende de las prioridades que uno puede tener o los gustos, ¿no? Pero la selva yo sí la recomiendo 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente también es muy, muy buena, muy amigable, muy social, ¿no? Lo que también les recomiendo es que averigüen bien, traten de buscar toda la información que puedan sobre los puestos de salud o los centros de salud a los cuales quieren adjudicar, ¿no? Esto es muy, muy importante. Yo no lo hice y por eso se lo digo que es necesario hacerlo, ¿no? No vaya a ser que se den un... Claro, que sucedan ciertas cosas, ¿no? Y se puedan decepcionar y quieran renunciar. Y ustedes saben que renunciar cuando ya adjudicaste es un castigo de 2 años. No puedes postular y 2 años es una pérdida de tiempo. Tienes que tener que trabajar solamente para una entidad particular, ¿no? Entonces, no es recomendable. Nosotros no podemos perder más tiempo. No podemos perder tiempo. Claro, aparte de, bueno, muy aparte, sí, cada incidente que pasa, a veces pasan ciertos incidentes, ¿no? Pero cada incidente que pasa y el serumista no puede cumplir con sus actividades, tengo entendido que también es mucho papeleo, también trámites que a veces rebotan o no te hacen valer, a pesar que son papeles que has presentado, o sea, muchas cosas, ¿no? Es claro, así a veces. Sí, es un otro terrible, sí. Mi recomendación también es de que vayan siempre con ganas de trabajar, ¿no? Porque si tú vas como que obligado a hacerlo sin ganas, las cosas te van a salir mal, ¿no? Mientras tú más ganas le pongas algo, las cosas te van a ir mejor, vas a hacer mejor tu trabajo, la gente te va a valorar. Mira, al principio ha sido muy difícil ganarme la confianza de los pobladores, pero gracias a Dios, el día que me fui, ellos me dijeron, ¿no? Algo, ustedes son una de las mejores enfermeras que me conocí, la mejor, porque muchas veces, pues, a veces cometemos el error de poder menospreciar a alguien porque está un poquito sucio, porque huele un poquito mal, eso tenemos que sacarlo de nuestra vista definitivamente, ir con expectativas súper bajas, pensar de que las cosas son así, están terribles, cosas que cuando pasa, ya estás preparado para eso o no, pues dices, no, no está tan feo como pensábamos, ¿no? Claro, pero de cierta forma, tener la información es, wow, bastante ayuda, de saberlo de todas maneras. Tanto las cosas positivas, quizá, y las cosas negativas, ¿no? Eso sí. Sí, comunicarse siempre, tratar de encontrar al serumista sabiente, porque muchas veces he visto también, y eso creo que lo tengan en claro, el serumista que está saliendo no es el interesado. Somos los que estamos entrando, somos los interesados en saber sobre el puesto de salud. Porque él está saliendo, a él no le importa si te va bien o te va mal. ¿No? Somos nosotros los que tenemos que buscar toda la información, buscarle él que te diga cómo es el trabajo, porque nosotros no nos enseñan a hacer GIS, a hacer fugas, a hacer los informes. Entonces, es todo un papeleo para el MINSA, es un papeleo terrible. Cada mes tienes que presentar 1000 informes. Entonces, ¿quién te va a enseñar mejor? El serumista que está saliendo, él te va a decir todo, ¿no? Claro, eso sí. Eso también les recomiendo, que busquen al serumista que está saliendo, sea cual sea el lugar donde postulen, ¿no? Eso sí es verdad. Y wow, has vivido 1000 aventuras en tus serums y muy bonitas por las que he podido apreciar. Y seguramente los que están viendo el video van a poder apreciar también. Yo los invito a seguirte también en todas tus redes sociales. Aquí las voy a estar dejando, nuevamente les digo, para que les sigan. Y también, pues, también voy a estarles dejando por aquí mis redes sociales también para que me vayan a seguir. Y pues, mira, yo quisiera invitarlos a todos los que nos están viendo a comentar si desean quizás una segunda parte, continuación de esta entrevista corta que estamos realizando contigo. Y pueden poner ahí segunda parte y su pregunta. Pregunta para que la licenciada Liani nos pueda responder. Claro, o sea,
quizá algo que quieran ustedes saber, aprender más, específicamente dentro del rubro de la selva que ella ha estado manejando dentro del departamento de Madre de Dios, pues déjenlo saber aquí. Y también si quieren que pues sigamos trayendo más invitadas e invitados al canal, pues para que nos den de una u otra forma sus enseñanzas, en base a sus experiencias, que es lo que nosotros queremos aprender. Y de forma general para que quede para todas las generaciones. También escríbanlo allá abajo. Yo la verdad estoy muy agradecida contigo, Liani, eres una persona muy noble, muy amable. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo pienso que cuando a veces las personas hacen algo por amor a la carrera, las cosas se dan solas, se dan muy bien. A veces uno hace cosas y no las hace porque... Los hace por cumplir, por así decirlo. O estudia la carrera porque pues ya, ¿qué más da, no? Pero pues no, hay que menospreciar. Enfermería tiene, wow, muchos rubros para ocupar. Y tiene, es una mina de oro que hay que explorar bien a fondo para tú encontrar el oro. Es así. No lo vean como algo bajo o no se asusten por las cosas que negativas que quizás escuchen por ahí. No. Ustedes hagan lo que hagan con amor nada más y van a ver cómo las cosas se van a ir presentando durante el trayecto de su vida. Eso es lo que yo les puedo decir a todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, Liani, por haber estado aquí. Gracias. Y espero que haya sido esto, ¿no? En mi poca experiencia, que les haya servido para que puedan tomar la decisión más adelante, ¿no? De poder ver a qué lugar postular. Claro, y pues espero también que, bueno, todo depende de ustedes, chicos. Si es que quieren que haya una segunda parte, sigan animando a la licenciada Liani, pues para poderla invitar a hacer una segunda parte de la entrevista. Nos gracias, estamos viendo en un próximo video y te deseo todo lo mejor a ti, Liani. Vas a lograr muchísimas más cosas. Gracias, chicos. Gracias, Naita. Sí. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos, chicos. Chao, chao. Chao. Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer.